¿Saben qué hora es? ¡Es la hora del can, 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 can! Ayer se me pasó hacer el can, 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 y también les pido una disculpa porque subí el video un poco tarde, se me hizo tarde con la edición, todo esto. Ayer estuvimos en vivo en YouNow, y les vuelvo a decir, pero esta vez se va a subir el video temprano. Vamos a estar de 6:30 de la tarde a 8:30 de la noche en YouNow, que es una aplicación en vivo que te puedes cargar acá abajo en la descripción. Para tu Android o iPhone, está chido porque si llegamos a 20,000 seguidores, y me están viendo, seguramente este video van a ver mínimo 30,000 personas, con que 20,000, o bueno, nos faltan 12,000 personas que me sigan ahí en MagoRG1, vamos a estar echando salseo hoy de 6:30 a 8:30. Y el 15 de enero, primero llegamos a los 20,000 seguidores. Está regalando mi cámara profesional con la que estoy grabando ahorita, con la que grabo y siempre he grabado mis videos. El día de hoy tenemos un salseo especial. Especial, amigos, porque es un salseo positivo. El día de ayer me encontraba platicando con mi amigo Macalakesh en WhatsApp, porque nos dijo que sus videos ya no llegan al feed de los suscriptores porque le metieron un strike a su canal. Entonces era una sanción de que ya no se iban a poder posicionar sus videos, todo este pedo. Ahí me sacó mucho de onda y ayer me dijo en WhatsApp: pero lo bueno es que voy a estar en una película. Dije, ¿cómo? Me está choreando. Y mando un enlace que dice: Elizabeth Romagnolia se mancuerna con un director turco en su nueva película. Y dije, verga, o sea, Macalakesh se ve medio turco, yo creo que me está troleando. Y luego lo vi como que me lo estaba diciendo en serio. Entonces estamos aquí en la computadora en el artículo. Dice: terror que traspasa la frontera del idioma. Aquí tenemos, vamos a ir a lo que nos importa. Bien decía Guillermo del Toro que el cine es el esperado del mundo, permitiendo la comunicación entre distintas culturas. Y ahora a una productora mexicana le toca experimentarlo. Bla, 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 bla. Esta es una película de terror. Les puedo leer todo el artículo completo. Se los dejo acá abajo en la descripción para que también lo chequen. Me da mucho gusto por mi amigo Maca. Elizabeth Romagnoli tendrá a su cargo la cinta de terror El Bosque de la Niebla, cuya dirección recaerá en Serkan, un realizador turco. Que no es Maca, no es Maca el turco. A pesar de que se vea que te va a explotar una pinche bomba en el avión, no, él no es el director. Aquí está lo que nos importa. La historia es obra del tapatío Juan Pablo Pantoja, que es el verdadero nombre de Macalakesh, Juan Pablo Pantoja, y el elenco está por amarrarse en los siguientes días. Kilómetro 31 fue vista por más de 3 millones de espectadores, y los remakes de Más Negro que la Noche en 3D estereoscópica y Hasta el Viento Tiene Miedo superó el millón de boletos vendidos en taquilla. Si ustedes quieren leer todo el artículo de El Universal, que es un periódico muy importante aquí en México, lo pueden leer acá abajo en la descripción. Les dejo el link del artículo y mi YouNow para que lo vayan a ver. Y ahorita ya nos vamos a su biografía de Twitter y podemos ver acá a Macalakesh, que me sigue, lo sigo, y dice: guionista / youtuber. Me da mucho gusto, no conozco otro youtuber mexicano que ya esté yéndose al pedo de las películas, y por eso lo mantiene feliz. Me mantiene también triste lo que le pasó a Fernanfloo, de que le hackearon su juego, le denunciaron su video donde exponiendo su juego, de que iba a dar una PlayStation 4, todo ese pedo. Y luego a Macalakesh, que le hayan puesto un strike y que la sanción sea que, según esto, no le están llegando bien a los suscriptores sus videos, y con esto bajaron las visitas. Porque Macalakesh, como yo, es de lo que vivimos, de YouTube, de lo que dan las visitas. Porque tiene medio millón de suscriptores, que se ha ganado pulso. Hacer un video diario no es tan fácil, no es nada fácil. Ahorita ya me compré un spot aquí, miren, si lo tapo me quita la iluminación, que cuesta trabajo. Pensar qué vas a hacer, escribir el guión o tener una idea sobre lo que vas a hacer en el video. Maca lleva ya años en YouTube, y ahorita que se puso las pilas, ya remetió y superó el millón de suscriptores. Felicidades, Maca. Y me da, pues me siento mal de que esto pase con YouTube. Nosotros somos trabajadores, por así decirlo, de YouTube. Hacemos contenido, las personas nos ven. Una parte se nos da a nosotros, otra parte se da a las personas de Google, que nos prestan la plataforma para poner nuestro contenido. Yo sigo diciendo y mantengo mi palabra de que debe haber atención personalizada con nosotros, porque estamos aquí. O sea, no pueden llegar y nada más quitarte el video si eres ya alguien más o menos grande, porque así se maneja YouTube. O sea, muchas personas dicen: este video está mal, y YouTube lo quita. Entonces, ahí el pedo, debe haber una atención personalizada. Digo, para eso está la network. Luego haremos un video de networks. Like si quieres que haga un video de networks, hablando de networks, si meterte o no, qué son las networks. Dislike si no lo quieres, es importante que votes. Aunque tenga dislikes, me vale verga, quiero saber su punto de vista y si quieren ese video. Finalmente les quiero recomendar este video, que es de Ray Responde número 1, yo le di like, Ray Urban 1. El enlace está acá abajo también en la descripción, lo puedes ver aquí desde la tarjetita o clicando por alguna parte de la pantalla si me estás viendo desde una computadora. Para que lo cheques, ve y comenta, suscríbete, like, que vienes de parte de MagoRG1, comenta y saldrás en el próximo video. Felicidades, Maca. No olvides suscribirte, porque si no, te hace falta ver más box. Un like es un kilo de ayuda, y dislike también si no quieres que haga el video de las networks. Bye.